Mi búsqueda diaria. Un devocional de Aidan Wilson Tozer que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria. Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Primero de mayo. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará. Números, capítulo 23, versículo 19. Esa antigua pregunta sigue constante en las mentes humanas. ¿Cómo puede Dios ser justo y justificar al pecador? Anselmo decía que la compasión fluye de la bondad y que la bondad sin justicia no es bondad. Uno no puede ser bueno y no ser justo. Además, añade que cuando Dios castiga al malvado, está haciendo lo justo, porque esto se condice con lo que merece el malvado. Cuando Dios perdona al malvado, también es justo, porque ello se condice con la naturaleza de Dios. Por eso tenemos a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo actuando siempre como Dios. Es posible que un día te levantes y te sientas de mal humor, que tu mejor amigo te trate con frialdad. Hoy hay políticos que se presentan para unas elecciones, pero en las próximas la historia será diferente. Los seres humanos podemos mejorar o empeorar. Además, cambiamos día a día. La maravillosa y misteriosa verdad de Dios es que siempre es el mismo. No se levanta contento un día y triste al día siguiente, como nos pasa a nosotros. Lo único estable que existe es Dios, lo que Él es hoy, lo que fue siempre y lo que será para toda la eternidad. Oh, el profundo, profundo amor de Jesús, inmenso, no se puede medir, infinito, libre, se mueve como un mar poderoso, en toda su abundancia sobre mí, debajo de mí, alrededor de mí, es la corriente de tu autor, guiándome hacia adelante, guiándome a casa, a tu descanso glorioso allá arriba. Samuel Francis. Oremos. Oh Padre Celestial, te alabo porque siempre eres Dios. Tu amor inmutable no falla y lava mi alma de nuevo cada día. En el nombre de Jesús. Amén.